y a nivel de servicios. Pero cuando se abre las puertas de par en par, sin ningún control y sin instituciones poco sólidas, ocurre lo que ha pasado. Ha desbordado y de paso hay gran porcentaje de venezolanos que no son bienvenidos y tiene que hacerse más agresivo la expulsión de estos malos ciudadanos, ¿no? Estoy de acuerdo con la ISA, debió implantarse ya cuando estábamos con 200, 300 mil, uh-huh. y de tal forma que poder tener filtros y recibir a compatriotas o a vecinos venezolanos, pero de calidad, y que puedan aportar y sumar al país en nuestra economía. No el desborde que hay en Tumbes y Piura, por ejemplo, todo el tema de servicios, ¿no? De salud pública, están colapsados. Al final, y ocurre en todo el Perú. O sea, nuestra capacidad, como peruanos y como instituciones, desborda. Y ahí viene tu comentario, yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos ahora, por ejemplo, en tema de friaje en la sierra, nuestros recursos tendrían que dar y soportar a los propios peruanos y a ciudades que necesitamos. Y sin embargo, ahora estamos compartiendo nuestras pocas capacidades y límites institucionales con venezolanos. Se han agudizado, digamos, los problemas a raíz también de este fenómeno migratorio, ¿no? Así es. Muy bien, Manuel, me gustaría seguir hablando contigo de diversos temas. Pues yo siempre que digo, tengo un espacio en 4TV y necesito una persona con quien poder dialogar de temas de interés público, pienso en ti. Porque gracias. A diferencia de tu persona, pues la mayoría de candidatos que he conocido en campaña, yo trato de ubicarlos, llamarlos, y no están, se han metido, han optado por ese tema como el avestruz, ¿no? Que esconden la cabeza, pasó la campaña y no quieren saber absolutamente nada de nada. No los veo. A esos candidatos que en campaña prometían el oro y el moro, ¿tienen algún tipo de actividad, militancia, están creando bases, están pensando de algún modo en tener un protagonismo, por lo menos de venir a sentarse acá como Manuel a conversar de temas de interés público? No los puedo encontrar, Manuel. ¿Qué te puedo decir? ¿Dónde los vemos? ¿Dónde los buscamos? Bueno, habría que esperarlos a las próximas... A tres meses antes de las elecciones, ¿no? Sí. Gracias por haber venido, Manuel. Gracias. Un saludo a todos. Muy bien, amigos, de este modo estamos llegando al punto culminante el día de hoy, viernes 28 de junio. Que tengan un excelente fin de semana. Conmigo nos reencontramos el lunes. Chao, permiso. 60 minutos llega gracias al auspicio de Galerías Comerciales Golden Plaza. Compra tu propia tienda en la mejor zona comercial de Arequipa.